Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, Hola. licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados? Ya con las pilas puestas. Excelente, me gusta eso. Muy bien, voy a pasar a asistencia rapidito. Ana Jessica. Presente, señor. Gracias, Natalie, bienvenida. Natalie. Gracias, presente. Ok, ahí vi que rapidito se conectó. Lourdes, buenas noches, ¿cómo Presente. estás? Presente. Bienvenida. Lourdes, la acabo de perder. Dios mío, ¿dónde está? Aquí está Rosario Lourdes. Como algunos les digo el segundo nombre, porque así se presentaron, ¿verdad? Y tienen otro nombre. Y yo, ay, ¿dónde está? Digo. Danielito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Danielito, buenas noches. Mire, yo lo veo Todo bien, ahí todo bien. bien. Excelente. Okay. Ana Jessica, ¿qué tal? Oh, ya me dijo. Ah, no, Ana Jessica, ya le pasé asistencia. Perdón, Ana Jessica. La emoción, la emoción. Y don No, es que me Estefany. pasó la lista de ayer, como ayer no estuve en clase. Ah, exacto. ¿Y qué me le pasó ayer? Gracias, Ivoncita. Ahorita, ustedes me pierden a veces. Dios mío, Ivonne. Aquí está Ivonne. Ivonne. Roxana, bienvenida. Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, buenas noches. Bien, Buenas licenciada. noches. Un gustazo tenerlos acá nuevamente. Andreita. Andreita Hola, Gil. aquí estoy. Excelente, bienvenida. Nia Delmi, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias. está? Nia Delmi, ah, todavía se está conectando. Berito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Berito. Muy bien, gracias. Bienvenida. Bienvenida. Y Salvador ya vino por acá, lo tenemos que esperar. Sí. No me he Hoy hay olvidado. combate de ideas. Hoy hay debate de ideas, correcto. Muy bien. Crisia, bienvenida. Crisia. Crisia. Ok, Presente. bienvenida, Crisia. Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, aquí presente bien. Bienvenida, muy bien. Araceli Rosales, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bienvenida aquí, emocionada que una vez más estoy viéndolos por acá ya para trabajar. Muy bien, Gracias. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Fran? Hola, hola, presente. Francisco. ¿Todo bien? ¿Y usted qué Gracias. tal? Excelente, aquí con las pilas puestas, con calor, pero con las pilas puestas. Yo opino de que hagamos una encuesta quién va a ganar hoy. Ah, vaya, vamos a así va, apostemos. No, Yo le voy mentira. a Vero. Yo no puedo, Usted va a ser el apostar árbitro. por, sí, no voy a poder, no voy a poder, pero vamos a echar porras. Vamos. Escríbanmele ahí al grupo a Salvador, que lo estamos esperando. Pónganmele, por favor. Diego, ah, perdón. Sí, Diego Guevara. Dieguito. Dieguito, ¿está por ahí? Diego. Bueno, ya no para escuchar. Hamilton, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Presente, está? presente. Gracias, mi niño. Ok. Ok, una pequeña pausa técnica. Estamos en vivo. Ok, Jorgito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas Jorgito. noches, licenciada, presente. Bienvenido. Quiero ver quién me falta. Diego, ya está. Ileana Sofía. Ileanita. Hola, buenas noches, presente. Bienvenida. Gracias. Ok. ¿Quién me falta? Crisia, llamé. Crisia, Crisia. Aquí está ya. Yo, Falta Delmi de yo. León. Ah, Nia Delmi, ¿qué tal? Sí, es que cuando la Estoy. llamé se le estaba conectando el audio. Entonces quizás no Sí. me escuchó. Ok. Acabo de Falta ver yo, a alguien. maestra. ¿Quién? ¡Ay, Karencita! Ahorita, Sí. Karencita.
Y yo, Reina Cobán. Ahorita, ahorita. Voy con Karen Bonilla. Ok, Reinita. Reinita Tobar. Ok, por ahí vi a Eric. Eric Ábalos. Eric Ábalos. Ya vino Frank. Presente, presente. Gracias, bienvenido. Ya tengo por acá a Franklin. Don Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Franklin? Franklin. Bueno, ya nos va a contestar Franklin. Por ahí vi a Gilma. No sé si está Gilmita. Hola, Dieguito. Ya le puse su asistencia, niño. Vale, 24. 3, 6. Ese es ahí va. Ok, ¿a quién no he mencionado todavía? ¿Alguien que se me haya escapado? Marlon, Marlon Adonai. Marlon. Marlon. Presente. Okay. Gracias. ¿Alguien más que se me haya quedado que no lo haya mencionado? Buenas noches, Lee. Hola, Ileana. Ileana Giselle. Que... Ok, aquí, Ileana Giselle. Okay. Es que había llamado Ileana Sofía, pero estaba viendo a Ileana Giselle y a la hora de las horas no la mencioné. Está bien. Okay. ¿Alguien más que no haya mencionado? ¿Alguien más que no haya mencionado? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a iniciar esta jornada, jóvenes. Veo que Salvador todavía no está. Bueno, se nos fue Salvador. Ok, bueno. No quiso Salvador. Cuando venga, vamos a retomar ese debate. ¿Qué pasa, Verito? Yo lo estaba esperando. ¿Cómo se lo guardo? Así, lo estuvimos esperando, Salvador. Carlos, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo está, Carlitos Asensio? Carlos Asensio. ¿Carlitos? Hola. Carlos. Ok. Bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido, Carlitos. Gracias. Okay, vamos a retomar algunos elementos. El día de ayer nos quedamos, nos quedamos en la parte del mercadeo. Estuvimos hablando de mercadeo, estuvimos hablando de todo lo que conlleva, ¿verdad? Perdón, estuvimos hablando de estrategias de mercado. Y estuvimos hablando de que era un segmento, que era un nicho. También estuvimos hablando que era un segmento, un nicho y un mercado como tal, ¿verdad? Decíamos que el mercado era un todo. También hablamos un poco de cómo nosotros de alguna manera buscamos o definimos ya con quién vamos a trabajar, es decir, quiénes van a ser esos clientes, y hacíamos la diferenciación entre el buyer persona y el segmento o el mercado o el nicho al cual nosotros estábamos apostando, ¿verdad? También estuvimos viendo algunas estrategias, se nos dieron un pequeño debate que me hubiese gustado no quitarles el impulso, pero no podía dejar al grupo por respeto, ¿verdad? Ustedes sé que comprenden, no lo podía dejar esperando más tiempo, aunque podíamos haber terminado un poquito más tarde, pero igual ellos también son bien puntuales, al igual que ustedes. Entonces, por esa razón no hice por dónde retenerlos un poco más. Así que ni modo, ¿verdad? Pero ya vimos que nuestro actor principal todavía no se nos ha conectado, que en este caso era Salvador, para que termináramos de discutir, ¿verdad? Se corrió. ¿Hola? Se corrió, sabía que iba a perder. Ay, no. No, el compañero ha de tener trabajo ahorita y de pronto no ha logrado llegar a su casa.
Pero igual, cuando venga, le vamos a recordar que hay una conversación pendiente. Muy bien, yo sé que todos estamos ahorita en esa fase. Y ahora vamos a hablar de de otra estrategia. Y vamos a hablar de una estrategia llamada inbound marketing. ¿Qué será el inbound marketing? Ahorita les pongo la presentación. ¿Qué será el inbound marketing? ¿Habíamos escuchado ese concepto o esa palabra? Inbound marketing. Inbound marketing. Sé que ya la han escuchado, sé que ya la conocen, pero quisiera escucharlos y escucharlas. ¿Qué será inbound marketing antes que arranquemos con la jornada? Inbound marketing. Inbound marketing. No, se va a vender por mensaje. No sé, digo yo. Vender por mensaje, muy bien. ¿Qué más será? Inbound marketing. Ana Jessica. Sí, por lo general cuando publicamos en Facebook, mandamos o dirigimos a los clientes a inbox, ¿verdad? Para obtener más información del cliente y poder ofrecer así nuestros productos de una manera más amplia. Okay. No sé si es eso realmente. No se preocupe. Lo que necesito es conocer qué conocemos y a partir de ahí, pues yo les doy o les menciono qué es cada una de ellas, ¿verdad? Porque el concepto o el término inbound marketing ya lo vamos a ver con unas sencillas palabras, porque si bien es cierto, es una metodología bastante, bastante amplia, pero lo hacemos lo más amigable posible en el sentido que ustedes puedan no memorizarse, pero sí aprenderlo, conocerlo y poderlo aplicar e implementar, ¿verdad? Entonces, por eso yo les hacía la pregunta que qué será el inbound marketing. Aquí, otra participación más, que qué será inbound marketing. Inbound. ¿Qué será inbound marketing? ¿Alguien más? Ah, perdón. Salvador, lo hemos estado esperando, Salvador. ¿Salvador? ¿Salvador? Lo hemos estado esperando, Salvador. Inbound marketing, decía. No, sí, ahorita inbound marketing, ¿qué es inbound marketing? Pero tenemos una conversación pendiente. No sé si quiere que la abordemos o vemos ya de una sola vez la metodología que vamos a trabajar este día. Voy a linchar ahí toda la muchacha. Así, miren, no, lo hemos estado esperando. Que mi esposa aquí está detrás de mí con una cabrola. Ya, mire. Okay, bueno, cuéntenos qué es inbound marketing. ¿Qué es para usted inbound marketing? Inbound marketing es, estamos hablando acerca de la mercadotecnia. Y cuando estamos hablando de la mercadotecnia, puede ser un conjunto de técnicas. Unas técnicas como llegar a un cliente o cómo poder convencer a alguien para que una estrategia para estrategias para que muy bien tenga. Muy bien, estrategias, excelente, cómo llegar al cliente, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito. Francisco, veo que tiene su manita levantada, tiene los micrófonos. Sí, bueno, primero que todo, mi opinión es que esperaba este debate. De hecho, hasta me vine más temprano yo para ver, pero bueno, básicamente se contrastan el inbound marketing con el outbound marketing, ¿verdad? El inbound marketing básicamente es aquel que no es invasivo ni interrumpe y puede ser estrategias para poder llegar a los clientes o a los leads, a los posibles clientes. No siendo con el marketing tradicional, ¿verdad? Así sino que es. Tratando de hacerlo de una manera sutil o con alguna estrategia.
Muy bien, excelente, gracias. ¿Alguien más que nos quiera aportar Francisco nos acaba de mencionar o nos incorporó un concepto adicional que es el outbound marketing, que ya también lo vamos a ver. No sé si seguimos con el inbound marketing. Sé que algunas caritas lo veo así como de qué estamos hablando. Ya vamos a entrar en materia. Pero como les mencionaba, quería identificar cuáles son los conocimientos que ustedes tienen en relación al inbound marketing para poder partir, porque esta es una estrategia también que podemos implementar o que debemos o que deberíamos de implementar. Y a raíz de ello, pues conocer primero que nada qué conocimientos, valga la redundancia, ustedes tienen y partiendo de eso, pues poder ya generar la conceptualización de estos. Pero ya entrando en materia, cuando nosotros hablamos de out e inbound marketing y vamos a ver también, ahorita solo vamos a ver así a nivel general, ¿verdad? De esta estrategia, pero para entrar en contexto, voy a pedirles que abramos micrófonos. ¿Cuántos de nosotros, cuando entramos a las redes sociales, vemos un anuncio que de esos que usted dice, ya aburre, más de lo mismo? Quiero que me cuenten qué anuncio. Banco. Por ejemplo, los del banco. Ajá, los del banco. ¿Cuál, por ejemplo? Quiero ver. Cuando te dice que te va a dar lo del seguro, que no sé qué. Lo del seguro, muy bien, Andreita. ¿Qué otro comercial hemos visto, qué otro anuncio hemos visto en las redes, jóvenes? La de Open English. La de Open English. Hasta la sopa veo al señor ese ya. Mire, usted me quitó la palabra, así, exacto, lo vemos hasta en la sopa, ¿verdad? Ay, Dios mío, sí, ya vamos a ver eso. Ok, no sé si Francisco se le quedó la manita o la volvió a levantar, pero si no, le cedemos la palabra a Ileana Sofía. ¿Ileana? A mí me sale de Uber. Ay, de Uber. ¿Pero le salen todas las aplicaciones o en una en particular? En todas. Muy bien, muy bien. Ahora, de esos comerciales, ¿qué característica hemos identificado? De lo que nos... Licenciada, yo solo tengo una pregunta que siempre me hago. Cada vez que, digamos, yo navego en alguna página, ya sea cualquier página que me interese o que me guste, va, yo estoy ahí, va. De repente ya me salgo y ya cuando vuelvo a buscar otras páginas, lo que me he notado yo es de que los anuncios me caen referente a la página que he visitado. Y no sé, mi pregunta es, no sé cómo lo hacen. No sé, o sea, esa es mi inquietud. Cuando nosotros, se lo decía hace un par de días, que cuando nosotros, desde el hecho de que adquirimos o creamos nuestras redes sociales, dígase, bueno, empezando por un correo electrónico, nos pide o nos exige cierta información. Y esa cierta información nos dice que es obligatoria o de ley colocarla. Digas entre esas el país, un número de teléfono, dirección, entre otros elementos. Si no, nos dice, bueno, si usted no me da esos datos, no puede tener un correo electrónico. Nos hacen obligatorio y nosotros con la necesidad de tener el correo, ponemos la información que nos solicita. De pronto, quiero un Facebook, creé un Facebook. Y de repente muchos nos hemos quedado así como, esta información yo no la voy a colocar. Por ejemplo, en mi caso, yo Facebook, yo no tengo información sensible. Y si hay información sensible, dígase teléfono, correos, los tengo ocultos. Aunque no a mí me da prácticamente lo mismo tenerlo oculto o no. Pero resulta de que cuando nos piden esta información, hay diferentes plataformas, entre esas tenemos Google Ads, que es una plataforma que recopila muchísima, muchísima, pero muchísima información de los usuarios. Retomando un poco,
cuando nosotros compramos un móvil, llámese este Android o iOS, estos nos piden que creemos una cuenta y nos piden que creemos una cuenta de Gmail o de iCloud. O en su defecto, en su momento, no sé si tengo rato de no usar teléfonos Nokia, para que les voy a mentir. En su momento Nokia le exigía que usted tuviera una cuenta propia de Nokia. Por ejemplo, los Samsung le pide que usted cree una cuenta propia de Samsung. Y no precisamente, le dice, coloque su correo, pero le pide que coloque el correo que ya existe. Es decir, un cuento asociado a Gmail que se lo convierte a una cuenta de Samsung. Lo que sucede es que cuando nosotros brindamos esta información partiendo del correo, luego de eso, muchos de nosotros, y yo les, no sé si les comentaba, les colocaba el ejemplo, que yo me recuerdo que hace años, o sea, por el 2007, 2007, recuerdo que estaba en básica y me acuerdo que el que era mi profesor de programación, porque en su momento pues me apasionó muchísimo la programación, luego dije no, eso no es para mí, recibía clases de programación por las tardes y me recuerdo que él me dijo, mira, te voy a pasar el crack, la versión pirata de iTunes, para que descargues música, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que me dijo de que tenía que leer toda la información que decía, yo me puse a leerla bien obediente. Y entre eso decía que yo estaba dándole permiso a iTunes que pudiera recopilar mi información, datos de mi familia, de lo que tuviera almacenado en mi móvil o en mi cuenta, y entre otra infinidad de cosas, que iba a tener acceso a mis fotografías, etcétera, etcétera. Y también me decía que si yo descargaba música de manera pirata, el gobierno federal de los Estados Unidos me podía enjuiciar, etcétera. Y yo, obviamente a esa edad, yo muy temerosa dije, yo no voy a instalar esto pirata. ¿Cuál es el punto referente a este? Que muchos de nosotros no leemos las políticas de privacidad. Recuerdo que en pandemia creo que alguien no tenía nada que hacer y creo que se puso a leer las políticas de privacidad y entonces se dio cuenta que cuando nosotros creamos una cuenta, le estamos cediendo permisos desde nuestro teléfono, cedemos permisos de nuestros contactos, de nuestra galería fotográfica, de lo que buscamos en internet. Y así usted lo busque de incógnito, siempre hay recopilación de información. Siempre, siempre, siempre. Que no quede historial es otra cosa, pero siempre los algoritmos o los sitios sí recopilan la información suya. Es decir que, respondiéndole a Marlon, cuando nosotros, y para todos, cuando nosotros queremos o buscamos cierto producto o cierto servicio, ya el buscador ya recopiló toda nuestra información, ya sabe dónde estamos ubicados, ya sabe desde dónde usted hizo esa búsqueda. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a las configuraciones de nuestro buscador, ahí vamos a encontrar referente a qué es lo que nos aparece en la publicidad. Ahora bien, usted se pregunta, ¿y a mí de qué me sirve todo eso? Pues le cuento que cuando nosotros compramos publicidad, por ejemplo, en Google Ads o compramos publicidad en Facebook Ads, esa información que muchos de los usuarios han recopilado, de todos de los usuarios que nos han recopilado, porque no habemos nadie exento, esa información está filtrada en esta base de datos. Entonces, cuando nosotros queremos buscar o queremos comprar esa publicidad, por eso yo he insistido muchísimo en identificar el buyer persona, porque cuando nosotros tenemos identificado a quién yo le quiero vender un producto o servicio, cuando nosotros vamos y compramos esa publicidad, en la publicidad que compramos está almacenada toda la información que ya se recopiló de las diferentes cuentas de usuario. Entonces, es decir, que si yo digo ahorita que necesito comprar publicidad para personas entre 28 y 35 años de la zona metropolitana de San Salvador o de Santa Tecla o de San Miguel,
esta plataforma ya tiene esa información y viene y hace match y la cruza y me dice, vaya Nelsy, usted necesita, le tengo 5,000 personas con el perfil que usted tiene o el que usted requiere. O le tengo 3,000 personas y este es el alcance que podemos llegar. Y es ahí donde cruzamos la información y logramos comprar la publicidad y por eso nos llega al público objetivo. Ahora bien, la pregunta es, ¿seré yo el público objetivo? Aquí viene la otra parte, que viene las estrategias de inbound marketing y outbound marketing. Muchas veces las estrategias de outbound marketing son aquellas estrategias que nos llegan sin que yo la haya buscado, sin que yo quiera saber de ella. Por ejemplo, me decían PedidosYa, me decían Uber, me decían Open English, creo que también NextU también tiene estrategia outbound marketing. El outbound marketing es similar, es bastante similar al marketing tradicional, que el marketing tradicional podemos ver un montón de publicidad, pero a nosotros no nos interesa. En cambio, el inbound marketing lo que hace es generarnos interés, es decir, que yo como usuario quiero comprar ese producto. Entonces, entre inbound marketing, y ya para finalizarle la respuesta a Marlon, es precisamente eso. Cuando nosotros buscamos información, los buscadores ya recopilaron gustos, preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a poner un caso bien notorio. A mí no me cae más publicidad que no sea de Samsung. Y el otro día me cayó una publicidad de la vivienda donde creo que era un... se me olvidó cómo se llama, un iPhone, y me llamó la atención porque los precios, las cuotas, y yo dije, me da ganas de regalárselo a mi hermana. Yo esperaba, con toda honestidad, yo esperaba que después de haber visto publicidad o haber buscado información de productos de Apple, que mi bandeja de entrada se llenara de Apple, pero resulta que no. ¿Qué creen que pasó? Todo lo contrario. Me empezó a caer una infinidad de publicidad de Samsung. ¿Por qué creen que pasó? Porque acá, como ellos ya tienen información recopilada, de alguna manera el mismo algoritmo hizo que me volviera a caer información que fuera interesante para mí. A mí no me cae publicidad de otros tipos de teléfonos, solo Samsung. Entonces... yo esperaba que me cayera de Apple, pero no me cayó. ¿Por qué? Porque mis gustos y preferencias ya las conoce Google y sabe que mis gustos y preferencias no están alojados ahí. Sencillo. Diferente, sucede el caso con mi hermana. A ella sí le cae infinidad de esa publicidad de iPhone. Y yo le pregunté, quiero ver tu correo. Y empiezo a buscar. No tenía publicidad de otro tipo de teléfono. ¿Por qué? Porque los mismos algoritmos o los mismos buscadores, o en este caso las plataformas, ya tienen identificado el segmento, ya tienen identificado la población o el buyer persona. Entonces le van a dar lo que le interese. Entonces, ahí lo que funcionan son los algoritmos. Eso es lo que funciona, son los algoritmos. Entonces, el algoritmo, como ya sabe que su gusto es esto, lo otro y lo otro, difícilmente va a venir y va a aparecer otro tipo de información. Entonces, ya respondiéndole, ¿es esa la razón, Marlon, por la cual a usted y a todos les aparece la información de algo que usted dice, yo no ando buscando esto? Porque es lo que primero que decimos, yo no ando buscando eso. Y es así como viene la contraparte. ¿Qué pasaría si fuese, en el caso, digamos, fuese Aida o fuese Karen la que quisiera comprar publicidad? Ah, entonces...
yo sí necesito saber cuántas personas en el departamento de Chalatenango, Sonsonate, Huachapán hay que les interesen los productos de higiene personal. ¿Cuántas personas, a cuántas personas puedo llegar que compran champú? ¿Me explico? Entonces, esa es la dinámica de cómo no funcionan los diferentes algoritmos. Ahora bien, ¿preguntas hasta acá? Quiero ver manitas levantadas. Cuando, licenciada, cuando se usan esos algoritmos, uno pone, digamos, va, por ejemplo, lo que usted acaba de explicar, va, de los champús y todo eso, va. Yo pongo la información exacta, sí, y el propio buscador relaciona a la gente porque usted dice que ya tienen almacenado esos datos, ¿verdad? O sea, no necesito nada más que especificar lo que quiero y ya el buscador lo hace por mí. No es el buscador en sí, sino que es la plataforma de Google Ads. O sea, por ejemplo, yo ahorita, digamos, si usted buscó zapatos X, ¿verdad? X marca. El buscador recopiló la información y se la trasladó, o como es lo mismo, Google Ads y el buscador de Google, esa información se cruza, entonces se almacena. Entonces, como ya está almacenada que hubo alguien bajo este perfil, porque ya saben que se llama Marlon, que tiene X edad, vive en tal lugar, está interesado en comprar este producto. Entonces, como está interesado en comprar este producto, esta información se fue para la base de datos que ya existe, donde se recopila o se almacena toda esta información. Y como ya hubo alguien que está comprando o buscando o queriendo posicionar ese producto, porque quiere posicionar los champús para jóvenes de 18 a 29 años de El Salvador o de San Miguel o Usulután, etc. Entonces, como ya hay alguien buscando a alguien con este perfil, porque ya está definido, y viene Google Ads y le dice aquí tengo la información y aquí hace el match. Es decir, aquí se logra unir esta información y es así como a usted le aparece un comercial de ese producto o de un producto similar al que hemos andado buscando, porque no precisamente tiene que ser el producto que yo busqué, sino que, digamos, hubo un X producto, un ejemplo, retomando el del champú, de pronto pueda de que le aparezca champú seco, que le aparezca el champú seco. Que es un champú como tipo spray, el que se ocupa, y probablemente le aparezca ese tipo de comerciales, probablemente, o pueda que no, porque casi siempre lo que lo usamos más somos las mujeres. Pero, entonces, así es como funciona. ¿Natalie? Hola, gracias. Sí, también yo lo he visto más en el marketplace, por ejemplo. En Facebook, a veces uno por X motivo va a ver alguna situación que quiere ver algún artículo o algo, y ya después cuando usted entra en su sesión de Facebook, lo primero son como esos tipos de anuncios. Y me pasa porque mi esposo es amante de las plantas y a veces se pone a buscar viveros o cosas así, y pasa un tiempo y todos los anuncios van como relacionados a lo que fue su última búsqueda o su última... como curiosidad por buscar, digámoslo así, y de ahí él busca algún otro artículo y siempre como que va relacionando, ¿verdad? Va viendo, yo creo que lo que hace es como la prioridad del artículo, digámoslo así, si está como el artículo primero, el segundo, y van como alternando todos los anuncios, ¿verdad? Ok, gracias Natalie. Vaya, ese es el otro buscador que existe, o el otro, en ese caso se llama Facebook Ads. El Facebook Ads hace una algo similar a lo que hace Google Ads. Google Ads lo toma de todo lo relacionado a una cuenta de Gmail. Es decir, que él le recopila información, por ejemplo, si usted abrió Instagram y lo abrió con una cuenta de Gmail, se la relaciona. Abrió
TikTok y su cuenta de TikTok está relacionada a un correo de Gmail, lo relaciona. Tiene una cuenta de Facebook y está relacionada con este correo, se lo relaciona. Ahora bien, Facebook es más específico. Facebook le recopila información de todo lo relacionado con Facebook. Por eso, en su momento, ¿verdad? Que Facebook pasó a ser, ¿cómo es? Instagram pasó a ser propiedad de Facebook, así como WhatsApp y otras aplicaciones, la información se vino a cruzar y hubo mayor acceso a los datos de cada uno de nosotros. Pero si usted se fija en todas las políticas de todas las aplicaciones, en todas nos dice que le estamos cediendo permiso a teléfono, le estamos cediendo permiso a contactos, le estamos cediendo permiso a galería, le estamos cediendo permiso a mensajes, a configuraciones y a todo lo que se le puede ocurrir al Facebook esta información. Entonces, de alguna manera, en el caso de Facebook Ads es la que relacionamos ya con la publicidad que compramos en Facebook. Entonces, para comprar publicidad debe de existir la información en una base o en una base de datos, la cual ya recopiló Facebook y le dice, ok, aquí le tengo todas las personas que están interesadas en este tipo de bolígrafo. ¿Me explico? Entonces, por eso las diferentes aplicaciones casi que nos obligan a que le demos la información que ellos quieren. Porque cuando hay alguna actualización en Facebook, por ejemplo, bueno, tiene ratos que no existen, pero hubo un momento donde creo que una de las actualizaciones fue, no me recuerdo si fue correo o por teléfono, pero empezó que tienes que colocar tu teléfono, y usted le daba omitir, y de tantas veces que le dio omitir, llegó un momento donde ya no puedes omitir, tienes que hacer este paso. Y lo mismo con las cuentas de correo. Entonces, ahora, de una sola vez, le obligan a usted, ponga el correo, ponga el teléfono, ponga tal información, porque si no, usted no va a poder ver las aplicaciones. Entonces, Facebook Ads funciona de una manera similar a cómo funciona Google Ads. Ahora bien, la publicidad que nosotros compramos en Facebook funciona de esta manera. Funciona dentro de la plataforma de Facebook. Pero, aquí viene el pero. Y es que si yo compro publicidad desde Gmail, o sea, desde Google Ads, perfectamente yo le puedo decir, hey Google Ads, yo necesito que este comercial que tengo en Instagram o en Facebook, quiero que lo publiques en todos los lugares habidos y por haber. Y ahí le dice dónde usted puede publicar o dónde le van a aparecer los anuncios. Entonces, por eso de repente nos metemos a una app que muchas veces, por ejemplo, la de juegos, nos aparece un cierto comercial y nos dice, tenés que verlo al menos 5 segundos, tenés que verlo al menos 3 segundos, porque a partir de ahí ya está la información dentro de una X aplicación y no precisamente tiene que ser Facebook. Puede ser, dígase, cualquier aplicación y le va a aparecer ahí de ley que usted vea por al menos 3 segundos la información. Y tantito usted, bueno, se han fijado que les aparece ahí una crucita, ¿verdad? Para cerrar. Y es tan chiquita, pero tan chiquita, que a veces tenemos deditos bien grandes y por más que le damos, no sé ni cómo es que le damos y nos manda directamente a la landing page. Si es en el caso que sea una página, nos manda directamente a una landing page o nos manda a un perfil o a una página como tal. Entonces, y usted no, si yo salir me quería, no quería ingresar, pero ya estando adentro ya empezamos a ver otras cosas, sí, es que no la cerramos de una sola vez. Entonces, así es como funcionan los diferentes algoritmos. Aida tenía la palabra. Aida. ¿Aida? Sí, yo quería opinar al respecto de lo que usted acaba de decir. Por ejemplo, YouTube es igual. O sea, hace una búsqueda en YouTube y empiezan a caer notificaciones de YouTube relacionado con las búsquedas que uno ha hecho.
Me acuerdo yo hace, bueno, yo no tengo mucho que me ingresé a la tecnología, estaba un poquito renuente ahí, pero igual. Y pues no podía morir en el intento, ¿verdad? Así es que tengo quizás aproximadamente quizás como unos, un poquito más, quizás como de 5 años que hice un Facebook y me empecé a ingresar en a diferentes plataformas, ¿verdad? En algunas, no todas. Entonces me acuerdo yo que escuchaba decir a la gente que los iluminates como que lo vigilaban a uno. Bueno, yo nunca supe ni sé qué son esos iluminates. Perdón. Lo siento, es que, no me pude resistir. Es que es cierto, entonces, y viendo la lógica, ¿verdad? Yo voy a decir que los iluminates aquí, que los iluminates. Licenciada. ¿No? Tiene lógica, según la luz. Lo siento. Es que yo soy Illuminati, dile. Lo siento, no tenía que haberme reído así, pero la verdad que sí. No, o sea, la verdad. Decían que los Illuminati vigilaban a uno y que los Illuminati, como lo vigilaban, le mandaban información por el teléfono. Y pues no, la lógica es esa, según lo que uno busca es lo que le empieza a aparecer. Bueno, por ejemplo, yo busco, hago bastantes búsquedas de, ¿cómo se llama?, de empresas, distribuidoras, ¿verdad?, de ropa, de mayoreo. Y bueno, y hago una búsqueda y me empiezan a salir el montón de distribuidoras de diferentes, o sea, si hago búsqueda de ropa, distribuidoras de ropa, eso es lo que me empieza a salir. Si hago distribuidora de zapatos, lo mismo. Entonces, pero sí, me acuerdo yo que hace unos cuantos años yo oí escuchar eso de los Illuminati y yo decía, ¿qué rayos será eso? Ok, ya le voy a responder, Roxana. Ya le voy a responder a las dos. Roxana, antes sí. Que le vaya el impulso. Es que de hecho yo tenía la misma inquietud que la compañera, porque a veces yo escribía textos a mis compañeras en la universidad por WhatsApp y me aparecían los anuncios ya sea en YouTube o en Facebook de lo que yo había estado hablando. Incluso una vez le dije a una compañera, quiero comprar una mochila marca tal, y después en Facebook me aparecía el anuncio de la mochila. Igual con una licuadora que promocioné a una señora, después me aparecían anuncios de licuadoras. Entonces me quedé así, ¿cómo puedes mandar un texto y luego aparecer en otra plataforma el anuncio? Sí, mire, van a disculpar por mí, no sé qué reacción, después voy a ver el video. No sé qué reacción tuve, lo siento. Tú bueno, licenciada. No, lo siento, de verdad, yo no. Yo le digo no que me gusta. La reacción que me ha tenido. ¿Perdón? Yo sí, más si me caigo. La detiene. Ay, Dios mío. La verdad, ya ahorita que me pase, que ya me dio ataque de risa. La verdad, que esa teoría es una teoría conspirativa. Para los que no saben, los Illuminatis, así como hay otras, son sextas llamadas. Illuminati, llamadas masones, entre otros, ¿verdad? Hombres de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Son grupos o son sociedades donde llegan empresarios, comparten sus experiencias, creen en un Dios, pero no profesan una religión como tal. Entonces, son llamadas sectas. Entonces, estos grupos casi siempre comparten sus experiencias, cómo han sido, cómo han progresado. Entonces, ahí es como que nosotros estuviéramos ahorita compartiendo nuestras experiencias y cada quien tiene derecho a profesar su propia religión, tiene derecho a estar de acuerdo, no estar de acuerdo con lo que los otros dicen. Entonces, estos lugares o estas sextas lo que hacen es
convivir, hacen de repente eventos. Hay una diversidad de teorías conspirativas, que ahí están los, ¿cómo se llaman? Los reptilianos, esa es otra. Entonces, son teorías conspirativas que lastimosamente la gente inventa para tener de qué hablar, ¿verdad? Ah, perdón, es secta, gracias, gracias, es secta, gracias. Resulta que estos grupos, eso es lo que hacen. Hay un grupo que dicen que es el que domina el mundo, etcétera, etcétera, porque lo toman así porque se reúnen personas que han tenido muchísimo éxito. El hecho de tener éxito, le llamamos que hizo un ritual, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, son cosas que de pronto las personas lo dicen por decirlo, porque no tienen una base de cómo respaldarlo. Ahora bien, cuando nosotros no nos informamos, nos pasó lo que a mí me causó muchísima gracia, pero les digo, disculpa el caso, porque aunque no tenía que haberlo hecho, hoy creo que fue de manera demasiado natural, y es el hecho de porque sí me siento mal porque no respeté el acuerdo de convivencia, que es respetar la opinión o los comentarios de los demás. Entonces, el punto es que de alguna manera sí hay teorías que aquí, que allá, pero porque no estamos informados, y por eso yo me he dado el espacio ahorita de explicarles cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan la recopilación de información, el por qué las plataformas o los diferentes sitios nos obligan a ¿cómo se dice? A colocar nuestra información. No sé si han visto la noticia que Facebook acaba de perder una demanda, no recuerdo por cuántos millones de dólares, a personas le va a pagar Facebook, o sea, le dice, si usted se sintió ofendido, puede meter una solicitud y le pueden dar un pago compensatorio. Porque entre 2007, de las personas que abrimos Facebook, entre 2007, yo recuerdo que lo abrí, creo que 2006, 2007, por ahí así, más o menos, y 2022, le dice de que, si bien es cierto, usted le dio permisos a la plataforma que accediera, más no que vendiera su información. Porque en ningún momento usted, o sea, usted pudo haberle dicho, Facebook está bien, recopila toda la información que querrás mía y ni modo, me obligas a que te la dé, te la voy a dar. Pero en ningún momento le dijo Facebook a usted, mira fulana, mira fulano, con esta información yo se la voy a vender a las empresas o los negocios que quieran tu información. Entonces, Facebook acaba de perder una demanda millonaria en la cual cualquier persona que haya abierto una cuenta entre 2007 y 2022 puede meter una apelación que necesita que le compensen por el, o sea, es como daños a la moral, ¿verdad? Que le compensen por el hecho de haber vendido esa información, porque de alguna manera, como les digo, si bien es cierto, nosotros dimos o nos obligaron a dar esa información, pero más no vender esa información. Entonces, claro, cuando nosotros venimos y nos vamos a Facebook Ads, nos vamos a Google Ads, a Instagram Ads, a TikTok Ads o cualquiera de estas plataformas que nos vendan esta información, nosotros le pagamos a la plataforma porque me diga, Nelcy, aquí hay tantas personas entre 18 y 30 años que tienen gustos y preferencias por el café instantáneo, chocolate instantáneo, las gomitas, los cupcakes, etc. Porque esa información ya la recopilaron los diferentes sitios o las diferentes plataformas o las diferentes aplicaciones. Entonces, cuando nosotros desconocemos, nos pasa eso, ¿verdad? Que no hay un filtraje. Entonces, los algoritmos de las diferentes plataformas, ¿se recuerdan que la semana pasada yo les hacía énfasis en las palabras claves o el posicionamiento de
en los motores de búsqueda. Y es precisamente por eso, porque cuando nosotros hacíamos el posicionamiento, porque aquí estamos hablando de las publicaciones que nos aparecen o de las estrategias de inbound marketing, y allá estábamos viendo cómo yo me posiciono. Entonces, cuando hablábamos de la parte del SEM, que era el search, perdón, del SEO, que era el Search Engine Optimization, que era la optimización de los motores de búsqueda, pero también les decía, también existe el SEM, que es el Search Engine Marketing, que es el que nosotros compramos, que es el que compramos, por ejemplo, en Facebook. Entonces, por arte de magia no va a surgir, valga la redundancia, la magia de podernos posicionar. Es decir, que yo para obtener una estrategia clara y bien definida, yo tengo que tener palabras claves, tengo que tener mi buyer persona clave, tengo que tener definido mi segmento. O sea, yo tengo que tener claro quién necesito que me compre. Así, ¿quién necesito que me compre? ¿Por qué? Porque por acá tengo las palabras claves, por acá tengo posicionamiento orgánico, por acá tengo SEM, por acá tengo SEO, por acá tengo Facebook Ads, por acá tengo Instagram Ads, por acá tengo Google Ads. Google Ads me permite estar en todos lados y esa publicidad invasiva. Facebook me permite estar en Facebook y de pronto, si yo quiero que mi anuncio de Facebook aparezca en cualquier otra plataforma que no sea Facebook, me voy a Google Ads. Entonces, ese cruce de información, yo sé que de pronto ahorita es así como, y como cruzo una y la otra. Cuando nosotros hacemos ya este cruce de información, es bien fácil poder definir ya una estrategia concreta. Claro, nosotros en su momento la vamos haciendo así como nos vaya saliendo. Por eso siempre he hecho énfasis a que hay que tener claro ¿a quién le estoy vendiendo? ¿Quién es ese buyer persona? ¿Quién es el segmento? ¿Qué producto estoy ofreciendo? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo que quiero o estoy pensando perseguir? Porque si yo no tengo claro qué objetivo tengo para vender o posicionar un producto, usted difícilmente va a lograr llegar a la meta. Porque, por ejemplo, si usted me dice, mire, yo ahorita quiero posicionar tapones de refresco, tapones de botellas. Posicionarlo, quiere venderlo, quiere darlo a conocer. ¿Qué quiere hacer con eso? No, pues yo quiero que sepan que vendo tapones. Pero me acabas de decir que querías posicionarlo. Sí, pero también quiero venderlo. O quiero darlo a conocer. Si yo no tengo claro que mi objetivo es ahorita, que sepan que existe alguien que fabrica este tipo de tapones. Ojo, no lo fabrico, pero es el ejemplo. Que hay alguien que fabrica ese tipo de tapones para botellas de refresco. Si solo quiero darme a conocer, ese es el objetivo. Pero si yo quiero posicionar en el mercado que existe esta marca que produce esto, ya ese es otro objetivo. Pero si mi objetivo es que yo quiero vender, ese ya es otro objetivo. Si yo quiero fidelizar a mi cliente, ese es otro objetivo. Ana, tiene la palabra, Anita. ¿Y si yo quiero lograr todos esos objetivos de una vez? No podemos hacer una sola estrategia. Pueda que estén relacionadas, pero es como que usted se quiera poner toda la ropa al mismo tiempo. No se puede. Tiene que ir pieza por pieza. Entonces, hay que definir si ahorita quiero vender, creemos una estrategia. No le estoy diciendo que no lo pueda hacer. Ya, porque disculpe, una pregunta nada más. De esas cuatro estrategias que acaba de mencionar, ¿hay un orden específico? O como yo considere mejor para mí. Ahí va a ser el criterio de cada uno de ustedes. Por ejemplo, si ahorita yo ya tengo mi negocio, ya me conocen, ya saben que existo y veo que tengo un nuevo producto y quiero introducir este producto, pues, y eso va para la pregunta que me hacía Ana. Por ejemplo, en la estrategia del plan o el plan de social media, yo puedo incorporar
20 estrategias o 20 objetivos, no hay ningún problema. Pero, todos pueden ir enfocados a diferentes cosas, pero digamos en una publicación, no puedo hacer que la misma publicación posicione, venda, me dé a conocer. Pueda que logremos hasta cierto punto un alcance de cada uno de esos elementos, sí, pero la estrategia debe estar enfocada en algo en particular. Entonces, por ejemplo, en mi plan de social media, yo digo, voy a hacer mi plan para tres targets. De 18 a 25, de 25 a 35 y de 35 a 50 años. Esos son mis tres targets o mis tres buyers. A partir de ahí, yo defino, voy a hacer en Instagram, voy a hacer en Facebook y voy a hacer en TikTok. Ok, ¿qué voy a hacer? Vale, voy a hacer tres publicaciones, una de posicionamiento, una de incremento o fidelización de clientes y la otra de, quiero ver, ventas. Ok, de la de ventas yo defino que voy a hacer un TikTok, un reel, un video corto. Voy a hacer un video corto en Facebook donde mi objetivo principal sea vender. Porque yo ahí voy a hacer un video en el cual yo muestre mis productos o muestre un testimonio de una persona de que la experiencia que tuvo. Dentro de esa misma plataforma defino, en Facebook voy a definir que para la población de 25 a 35 voy a hacer una de posicionamiento. Voy a hacer una infografía. Puedo hacer una fotografía, una imagen, puedo hacer una de datos referencial y ahí voy a ir definiendo cada uno de ellos. Entonces, dentro de mi plan de social media puedo tener 20 estrategias, 10 estrategias, 5 estrategias, una por cada objetivo. Es decir, que mi publicación debe estar enfocada a tal y tal cosa. Entonces, esa es la relación que se debe de tener, pero difícilmente vamos en una misma publicación lograr todo. Como insisto, pueda que sí logremos tener nuevos clientes, pueda que logremos fidelizar, pero hay un objetivo claro, concreto y especializado y es en el cual nos debemos de guiar y basar. Entonces, en el plan yo puedo tener una diversidad de objetivos, diversidad de estrategias, y esa es la diferencia entre una publicación y un plan de social media, que ya el plan ya va a estar alineado a ciertos objetivos, y luego de esa alineación de esos ciertos objetivos, yo ya lo hago con una calendarización, es decir, yo ya voy a saber que para Facebook, para mi target de 25 a 35, yo voy a publicar de 1 a 2 de la tarde, de 12 a 1 o de 8 a 9 de la noche. Pero para mi target de 18 a 25, yo lo voy a hacer a partir de las 11 a 1 de la tarde y así voy a ir haciendo mi calendarización alineada con mi publicación y el objetivo que ésta está persiguiendo para una red social, para un buyer o para un segmento determinado. Así es como funciona ya una estrategia ya bien alineada a lo que nosotros estamos persiguiendo. Muy bien, no sé si hay alguna otra preguntita, si no, pues vamos a pasar rapidito a la sección más esperada, el aprendizaje de la jornada. Ok, hoy han estado calladitos, bien atentos han estado. Ok, tres participaciones, dos participaciones del aprendizaje de este día. Rapidito, dos participaciones del aprendizaje de este día. No, yo aprendí. De los Illuminati, no me vaya a decir de los Illuminati. No, yo aprendí ya de 2000, que yo ya adentro ya puedo poner una demanda a Facebook y, por estar utilizando mi información. Vean esa noticia. Muy bien, así, eso es el aprendizaje, Aida. No, pues sí, ya aprendí ya. No, quizás sí me quedé con una pregunta,
¿cuál sería la estrategia para posicionarse de un mercado en sí? Ah, ahí tendríamos que definirla. Que, insisto, tenemos que tener ya claro el buyer, tenemos que tener claro el segmento, tenemos que saber qué producto vamos a posicionar y a partir de ahí crear la estrategia. Pero no le podría decir así, mire, esta es la estrategia que podemos perseguir, porque también acuérdese que la estrategia de posicionamiento va a estar alineada a su segmento, a su buyer, porque ahorita le puedo decir, mire, pueda que una estrategia de posicionamiento sea un video, pueda que sea un storytelling, un podcast, pero si su mercado no es de un podcast, si su mercado no es de un storytelling, no nos va a tener resultado. Entonces, por eso es necesario conocer y analizar nuestro segmento. Bien, chicos, no sé, Ana, si era participación o era pregunta, porque si era pregunta, me la deja en el chat. Si era participación, así rapidito. No, era una pregunta, licenciada, así que la voy a dejar en el chat. Vaya, pero en el chat de WhatsApp, en el chat de WhatsApp, porque ya vieron qué hora es, ¿verdad? Sí, claro. Ok, bien, agradecerles nuevamente su participación y ya no ande creyendo los Illuminati. ya no anden con teorías conspirativas de los Illuminati, por favorcito. Licenciada. Mande. Todo el día pasé pensando en el debate, pero bueno, así es la cosa. Vaya, se nos corrió. Mire, licenciada. Que están iluminadas, por favor, démoslo para otro día. Vaya, pasen feliz noche. Gracias, igual. Salud. Gracias, feliz noche. Descanse. Buenas noches, licenciada.